Vamos.
aquí. Que de ese lugar, que para mí es maravilloso, donde he pasado noches y días, me he amanecido allí, en casa de este hombre, de Luis Cantarote también, en Los Juncales, con Luis el Zambo, con El Mono, con Fernando de la Morena, con tantos artistas que admiro, con Morao. Manuel, no sé, no amanecerá otro día, como tú quieras. Pues, después de estar ahí en la calle Nueva, me gustaría que vayamos a otro lugar que a mí también me encanta, que admiro, que respeto con todo mi corazón, con todo mi alma, y espero algún día aprender de todos ustedes. Nos vamos a ir... No, nos vamos a quedar aquí, en Utrera. Viva Utrera. A ver qué pasa con Utrera. A ver si la veo por ahí. ¿Está ahí Utrera? ¡Ale! Viva Utrera. Fernanda, Bernarda. Viva los Pulines. Y viva un gran compañero mío. Porque algo que a mí me encanta en esta profesión es el compañerismo. Porque si no fuese por eso, no aprenderíamos, no tendríamos contacto los unos con los otros, iríamos siempre así de espalda, con el hombro muy subido, y no tendríamos la oportunidad de aprender el uno del otro. En mi caso, yo aprendo muchísimo de un cantador de aquí, de esta tierra, joven, pero que es un número uno, y que es, que además lleva el nombre de vuestra tierra, por favor, Rafael, Rafael de Utrera. Gracias. Rafael Utrera. ¿Quién mejor para cantar los cantes de vuestra tierra? Este fenómeno. ¿La vas a disfrutar? ¿Sí? Nos quedó con Utrera, ¿no?
ya casi un siglo con su nombre en la boca. Lleva ya casi un siglo con su nombre en la boca. Con suena la visita.